hace un tiempo lo finalizamos y en la reunión de comisión de la semana pasada de equidad de género hicimos un informe de devolución que también lo socializamos, no solamente con los concejales que participan de la comisión, sino con todos los concejales y también con la Defensoría del Pueblo y con los tribunales de faltas que estuvieron participando, porque bueno, la ley Micaela justamente tiene eso de tener que desarrollarse todos los años y el objetivo es un poco que en el Consejo Deliberante, en la Defensoría del Pueblo, en la Municipalidad de Posadas y en los tribunales de faltas de nuestra ciudad podamos ir enriqueciéndonos año tras año y profundizando un poco más sobre el tema, ¿no? Sirve mucho esto, digamos, para seguir erradicando la violencia y, como decías, trabajando año a año. Sí, aporta mucho a, bueno, a mejorar el Estado en ese sentido. Si bien la provincia de Misiones tiene y la ciudad de Posadas una serie de instituciones y de mecanismos para trabajar este tema, la perspectiva de género es mucho más que trabajar solamente en la violencia. Incorporar esta perspectiva en la política pública implica realmente generar desde el Estado diferentes acciones y políticas públicas que sean más equitativas y que realmente vayan a resolver los problemas de la mayoría de los ciudadanos. Y desde ese lugar, la capacitación en ley Micaela es muy importante y también para nosotros fue muy importante la participación del equipo de profesionales, del Flora Tristán, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, que son especialistas en el tema, que son referentes en la región y que hace mucho tiempo vienen trabajando sobre esta temática, así que nos aportaron y el objetivo es que nos sigan aportando diferentes herramientas para, desde el Consejo y de los diferentes estados, partes del Estado, niveles del Estado municipal, podamos trabajar de la mejor manera posible. ¿Con qué se encuentran cuando hacen esta capacitación? ¿Qué conocimiento tiene el personal? Bueno, en principio una conceptualización bien general de lo que implica la perspectiva de género, algunos conceptos que son fundamentales y que son claves para poder desarrollar las acciones cotidianas de todos los días. Esta capacitación también tuvo una particularidad que fue a pedido nuestro del equipo coordinador del Consejo Deliberante, que destaco también la participación en ese caso del Consejo, porque el equipo de capacitación, cómputos y el área de comunicación y prensa sobre todo trabajaron mucho para que tuvo más de 300 participantes. Y algo que a mí me pareció importante en lo personal fue la evaluación que se hizo, hubo la opción de una evaluación más general, pero también hubo la evaluación de la posibilidad de presentar, por ejemplo, un proyecto de ordenanza o un programa a desarrollarse en la ciudad de Posadas, que lo evalúa la facultad, y creo que esa posibilidad de poder concretar de alguna manera desde el lugar de trabajo de cada uno de nosotros en base a esta perspectiva es muy importante y aporta realmente a nuestra práctica cotidiana desde concejales, desde funcionarios, desde personal público que está en diferentes lugares, ¿no? La capacitación se hizo en el mes de agosto. Participaron 500 personas que se inscribieron y alrededor de 200 se entregaron los certificados esta semana porque se hizo la evaluación. Participaron de la municipalidad, del Ejecutivo Municipal, del Consejo Deliberante, de Defensoría del Pueblo y también del Tribunal de Faltas de la ciudad. Se fue invitando, digamos, a cada uno a participar y de distintas áreas. Es una ley, la ley Micaela que conocemos, que es obligatoria la capacitación, se tiene que hacer anualmente, digamos, y la idea fue trabajar con la gente de la UNAM, docentes de la UNAM, que es del espacio del grupo de Flora Tristán, el equipo de ellos, que vienen trabajando hace mucho tiempo y son especialistas en esta cuestión de ley Micaela y de capacitación. Y se hizo también un diagnóstico de cómo venía la etapa del conocimiento por ahí del personal de la ciudad, digamos, ¿no? ¿Con qué se encontraron? Y la verdad que hay distintas, mucha expectativa. Y a veces también por obligación, mucha gente que dijo, bueno, por obligación tengo que hacerlo, voy y lo hago, pero se encontró también con algo que le aportó a las cuestiones de la vida cotidiana, es decir, fuera del ámbito laboral. Entonces eso nos dimos cuenta que también ayuda que abrir un poco el pensamiento y la actitud crítica a distintos comportamientos, ya sea en el ámbito laboral como en el ámbito familiar o interno, digamos, ¿no? Más íntimo. Entonces ahí aparecen un montón de cosas, situaciones que abre y hace una apertura justamente, por ejemplo, a los temas de violencia, qué tipos de violencia existen, como violencia simbólica, más allá de la verbal, la psicológica, lo físico, también existe una violencia simbólica que involucra también a los medios, a la situación que uno ve en las publicidades, ese tipo de cosas. Entonces también abre la jugada para poder pensar y definir algunas cosas o trabajarlo con el grupo de trabajo, ¿no? Porque también en distintas áreas como mesa de entrada o el área técnica legislativa, en el caso de tribunal de faltas,
en el caso de Defensoría del Pueblo. Hay distintas áreas dentro de la ciudad que involucran a estas relaciones que uno tiene tanto con un hombre, con una mujer, con un compañero en general, ¿no? Más allá del género. Pero me parece que el tema de la violencia fue clave. Esto se dio en tres clases y con material de estudio, digamos, que eran documentos que entregaba los docentes de la UNAM. Y bueno, pudimos entregar los certificados orgullosos de hacer la capacitación y seguir el año que viene, seguramente se hará nuevamente para poder ir incorporando y profundizando en los temas. Hoy fue a nivel general, todos aprobaron porque la idea era justamente que todos puedan tener la posibilidad. ¿Se podía hacer en grupo la evaluación o individual, digamos? Por último, ¿se sigue dando mucha violencia dentro de la institución? Sí, la verdad que sí, lamentablemente sí, pero es un trabajo que todos sabemos que tenemos que hacer. Cuando uno ve los diarios, la tapa de los diarios y se encuentra con casos de femicidio, casos de situación de violencia de género, etcétera, uno ve y entiende que es la perspectiva de género lo que hay que apuntar y tener toda transversalmente, ¿no? Trabajar todo en perspectiva de género para poder abrir un poco más la cabeza, como decimos, y poder incorporar nuevos conceptos y nuevas relaciones para poder hacer una vida un poco más sana y un poco más saludable para todos, digamos, ¿no?